Ryzen 7 5700X versus Ryzen 7 5800X. ¿Cuál es el mejor procesador en estos tiempos? El Ryzen 7 5700X tiene un precio de $167 y el Ryzen 7 5800X un precio de $199. Una diferencia de $32. ¿Valdrá la pena esta diferencia de precio? Hoy vamos a realizar una comparativa muy interesante entre dos procesadores populares de AMD, el Ryzen 7 5700X y el Ryzen 7 5800X. Ambos son de la serie 5000 y están diseñados para brindar un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes y juegos. Y pese a que han salido nuevas generaciones de procesadores, la serie 5000 sigue siendo una fiel candidata para muchos de los usuarios. ¿Cuál de estos dos procesadores es el más adecuado para ti? Pues averigüémoslo. Especificaciones técnicas. Analizando las especificaciones técnicas de ambos procesadores, podemos ver que son muy similares. Ambos tienen 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a la frecuencia base, podemos ver que el Ryzen 7 5800X supera al 5700X por 400 MHz. Y en cuanto a la frecuencia máxima, una pequeña diferencia de 100 MHz a favor del Ryzen 7 5800X. En cuanto a la memoria caché L3, estos dos procesadores poseen 32 MB. Memoria que hoy en día cobra relevancia en el performance de los juegos, con la salida de los procesadores X3D, y que en este video en pantalla te explico a mayor profundidad por qué estos procesadores X3D son superiores en gaming. En cuanto a la litografía, ambos son en base a 7 nanómetros, y con conectividad PCI 4.0. Ahora, en cuanto al TDP, podemos ver una mayor diferencia entre ambos procesadores, 65 W para el 5700X versus los 105 W del Ryzen 7 5800X, que repercutirá en una diferencia de consumo de estos procesadores. Rendimiento en aplicaciones. Ahora, hablemos del rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5800X ofrecen un rendimiento excepcional en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido. Sin embargo, debido a su frecuencia ligeramente más alta, el Ryzen 7 5800X puede tener una ligera ventaja en términos de rendimiento en aplicaciones mononúcleo. Una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 7 5800X supera al 5700X por 297 puntos en multinúcleo y 30 puntos en mononúcleo, por lo que en términos numéricos el 5800X es un 2% superior. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 5800X es un 2,8% superior al Ryzen 7 5700X. Rendimiento en juegos. Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090 Ti y un kit de 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Si eres un entusiasta de los videojuegos, seguramente estés interesado en saber cuál de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en juegos. En este aspecto, el Ryzen 7 5800X suele superar al Ryzen 7 5700X en la mayoría de los juegos, gracias a su mayor frecuencia de reloj. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento puede ser mínima en la mayoría de los casos, y ambos procesadores son excelentes opciones para jugar a los últimos títulos AAA. Por ejemplo, en Cyberpunk 77 podemos ver que el 5800X es vencedor solamente por 2 FPS. En otro ejemplo, como Red Dead Redemption 2, podemos ver que aquí alcanzó una diferencia de 4 FPS. Y en Far Cry 2, volvemos a tener una diferencia de 2 FPS. Así que, como hemos mencionado anteriormente, la diferencia de rendimiento entre un procesador y otro prácticamente es nula. Así que en un promedio de 10 juegos que consideró los siguientes títulos: Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, Hitman 3, Rainbow Six Extraction, Shadow of the Tomb Raider, donde los resultados fueron de una superioridad de 3 FPS por parte del Ryzen 7 5800X. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 7 5800X tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700X, debido a su TDP más alto.
Sin embargo, gracias a la eficiencia de la arquitectura Zen 3, ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Por ejemplo, en carga, el 5800X alcanza una temperatura de 60 grados Celsius, el 5700X 59 grados Celsius. Pero obviamente para alcanzar esta temperatura se usaron diferentes coolers debido a los TDP. Arctic Freezer A35A RGB para el Ryzen 7 5700X y refrigeración líquida personalizada EKA Waterblock para el Ryzen 7 5800X. En pantalla podemos apreciar el consumo de ambos procesadores en un test de estrés de la CPU, donde el consumo del Ryzen 7 5800X es mayor por 16 watts. Es decir, un 7.5% más de consumo energético. Precio. El Ryzen 7 5700X suele ser más accesible que el Ryzen 7 5800X, lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, si el presupuesto no es un problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible, el Ryzen 7 5800X sería tu opción. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700X tiene un precio de $167. Y el Ryzen 7 5800X un precio de $199, una diferencia de $32. Calidad. Precio. En cuanto a la calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 7 5700X, con unos 159,9 puntos por cada dólar, frente a los 140,2 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5800X. Opiniones de suscriptores. Faltakill comenta: compré el Ryzen 7 5700X, tenía la duda de cuánta sería la diferencia con la versión 5800X, pero por una diferencia de 2% de poder me alegra saber que me ahorré $100. Para editar video 4K en Premiere Pro me ha servido mucho. Tengo una 1660 Super y al jugar he visto una mejora de 80 a 100 FPS a cuando usaba un Ryzen 5 3600, que era mi anterior procesador. Lo refrigero con un Deepcool de torre y las temperaturas son muy estables. En otra opinión de Tiranosaurio Rex, yo creo que el 5800X es como el 5700X pero con un mejor silicio. Yo tengo el 5800X y lo he llevado 5.2 GHz con una refrigeración all-in-one de 240 mm baratilla, aunque he visto por ahí cada burrada de frecuencia como 5.4 GHz o algo así que no será ni cerca récord del mundo, pero está muy bien. Yo lo uso a diario a 4.2 GHz pero a 0.95 V, por lo que está de lujo para las temperaturas. Mr. Gore Frausto dice: tenía un 3700X y no sabía si actualizar a un 5800X3D o un 5700X. Terminé comprando el 5700X ya que no quería gastar en un cooler. Uso el cooler del 3700X sin problema. Carlos González 4269 nos dice: ni lo duden, el 5700X es mejor opción. El 5800X alcanza unas temperaturas brutales. No estoy diciendo que sea malo, solo digo que si no cuentas con un buen disipador de calor para el procesador y un buen gabinete, vas a gastar más sí o sí. Tengo el 5800X con Thunderbolt y apenas lo puedo bajar a 80 grados. Saludos. En conclusión, tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5800X son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Prácticamente son el mismo procesador, pero en lo personal compraría el Ryzen 7 5700X, ya que es más accesible, menos gastador de energía y por ende algo más fácil de refrigerar. Pero si puedes y quieres, obviamente el Ryzen 7 5800X sigue siendo una excelente opción. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de estos procesadores junto al Ryzen 7 5700G, una APU de AMD que te puede sorprender gratamente.